Tejiendo tus ideas Con Tania Márquez Hola añitas y arañitos Bueno, en este video vamos a estar trabajando un cupcake alfiletero O también lo pueden utilizar eh, como adorno La verdad se quedan bien bonitos Vamos a utilizar eh, bien poquitos materiales Aquí se los voy diciendo Un marcador de puntos, yo tengo este Y también vamos a utilizar hilazas eh, yo voy a utilizar las hilazas de algodón mercerizado que son de la marca Sinfonía. En este caso, estoy utilizando el color rosa y el color me parece que es en trigo. Y también vamos a estar utilizando hilaza en color blanco. Entonces, también vamos a utilizar un ganchito de aluminio de 2 milímetros de grosor, unas tijeras, una aguja y también vamos a estar utilizando el relleno. Miren, yo tengo este que es así. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a utilizar, así que vamos a comenzar. Vamos a empezar trabajando el capacillo. Voy a estar utilizando el color rosa. Vamos a empezar trabajando un anillo mágico de seis medios puntos. Hacemos punto 1 2 3 4. 5 y 6. Vamos a cerrar un poquito el anillo mágico. Y la vuelta 2 vamos a estar haciendo únicamente aumentos. Va a ser punto 1. Aquí mismo trabajamos el aumento. Y así vamos a continuar toda esta vuelta. Cuando la terminemos nos van a quedar 12 medios puntos. Ya cerré aquí viene el anillo mágico. Ahora vamos a trabajar la vuelta 3. Haciendo un medio punto seguido de un aumento toda la vuelta. Aquí ya voy a empezar a utilizar también el marcador de puntos. Ahí quedó el punto número uno. Vamos al siguiente punto y trabajamos el aumento. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta y al terminar vamos a tener 18 medios puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 4 haciendo dos medios puntos seguidos de un aumento toda la vuelta. Ahí ya trabajé los primeros dos medios puntos. Vamos aquí y trabajamos el aumento. Así continuamos toda la vuelta. Al terminar, nos van a quedar 24 medios puntos. Bueno, una vez que ya terminamos de trabajar la base, ahora vamos a empezar a trabajar ya no en vueltas, sino por filas. Vamos a tejer a partir del último punto un total de 11 cadenitas. Ahí ya llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y 11. Ahora la primera cadenita la vamos a saltar sin tejer y hasta la segunda vamos a comenzar a trabajar medios puntos. Tenemos que tejer un total de 10 medios puntos, que sería un puntito en cada cadena. Aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y el punto número 10. Ahora vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Vamos a girar el tejido y aquí vamos a empezar a trabajar lo que es la fila número 6. Esta fila la vamos a estar repitiendo muchas veces, entonces hay que poner atención a cómo lo vamos a hacer. En realidad es muy fácil. Entonces, una vez que hacemos la cadenita, esta cadenita no va a contar, ¿ok? Solamente es para dar la vuelta. Nosotros vamos a estar contando nada más los puntos. Ahora, vamos a estar trabajando siempre tomando únicamente la hebra de atrás, del medio punto. Aquí tal vez en el principio se puedan pues a lo mejor confundir un poquito con la cadena. Por eso les digo, hay que tener cuidado y saber que esa no cuenta. Vamos a buscar aquí el primer punto y tomamos únicamente la hebra de la parte de atrás. Y vamos a ir trabajando medios puntos. Tienen que ser 10 medios puntos los que vamos a tejer. Aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, miren, así se va a ir viendo. Ahora, este procedimiento que acabamos de trabajar, lo vamos a estar eh, haciendo desde lo que fue la fila 6, que es esta que acabamos de trabajar, y hasta la fila 52. Si no se si quieren complicar mucho ahí con la cuenta, eh, nada más, pues hay que saber que son 47 filas las que tenemos que hacer. Esta de aquí que yo acabo de trabajar es la primera de las 47, ¿ok? Entonces, ya nada más restarían 46 filas, ¿sí? Voy a trabajarlas y regreso, recuerden siempre. Una vez que terminamos de trabajar las 47 filas, así es como se va a ver el tejido. Ahora vamos a estar utilizando el ganchito para unir estas, estas partes. Aquí si ustedes se fijan en la base, nos podemos guiar para encontrar lo que es el lado del derecho. Y si nosotros lo volteamos, este sería el revés. Entonces, aquí la costura para cerrar lo vamos a estar trabajando por el lado del derecho. Si ¿Sí? entonces la colocan así para que ustedes se puedan guiar. Y luego, ya nada más van a unir de esta manera para que el tejido cierre de la manera correcta. Así va a quedar. Entonces, una vez que lo unen así pues ya nada más vamos a estar trabajando lo que son puntos deslizados para terminar esta parte. Entonces vamos a ir tomando únicamente la hebra del frente de los puntos. Aquí voy a trabajar una pequeña cadenita nada más para poder girar el tejido. Y vamos a tomar la hebra del frente del primer punto. Recuerden que la cadenita no cuenta. Tomamos la hebra del frente y luego venimos aquí al primer punto del otro lado, que es este de aquí. Como aquí fue la parte donde trabajamos cadenitas, pues ahí con cuidado ubíquenlas. Entonces pasamos el hilo y vamos a trabajar un punto deslizado. Aquí los puntos deslizados no los vayan a ser tan apretados para que luego a la hora de coser... No batallen, y aparte está esta pieza de aquí, no se vaya a hacer chiquita. Entonces, trabajen los flojitos. Igual tomamos la hebra del frente, y luego vamos al siguiente punto del otro lado. Así lo pasamos, aflojamos bien, y así va quedando. Entonces, van a trabajar así puntos deslizados por los 10 puntos que tenemos en cada lado. Voy a hacerlo y regreso. Y así se va a ver el tejido una vez que lo cerramos. Si se fijan, se ve muy poquito la costura, pareciera que es otra pa otra pues otra de estas lineecitas con borde. Entonces, ahora ya vamos a estar cortando lo que es este hilo. Hay que cortarlo largo porque con este vamos a unir la base a la parte de, el, de arriba. Entonces, así es como queda. Si se fijan aquí, se ve como que esta parte de arriba es súper grande, pero ahorita van a ver. Aquí nos queda el hilo. Ahora lo que tenemos que hacer, pues nada más es lograr pasarlo hacia la parte de atrás. En este caso, vamos a tratar de que salga por lo que es el bordecito pero hasta la última hebrita. Aquí estoy trabajando en el borde o en la fila que quedó al momento de cerrar el tejido. Entonces nos va a quedar aquí. Ahora vamos a estar haciendo una costura. Y vamos a jalar un poquito lo que es el tejido para distinguir el punto. Número 24 de la base. Para coser vamos a tomar únicamente la hebra de atrás de cada medio punto. Y ya nada más vamos a ir jalando. Y vamos a regresar el hilo hacia la parte de arriba. Y vamos a pasarlo ahora al siguiente bordecito. Aquí ya trabajamos en este. Entonces ahora vamos a trabajar en este de acá. Yo lo paso por la parte de abajo para que me sea más fácil. Y nada más voy a ir tomando el punto de abajo. Lo más abajo que ustedes lo puedan tomar es mejor. Así. Y luego vamos a pasar por el siguiente punto de la base, que es este. Igual tomando nada más lo que es la hebrita de la parte de abajo y lo voy a regresar. A la parte de arriba, así lo vamos jalando. ¿sí? Miren, así se va hirviendo. Ahora vamos a volver a pasar el hilo para la parte de atrás y vamos ahora a tomar. El punto del siguiente de la siguiente línea que nos queda aquí en relieve, igual por la parte de abajo, y vamos a unir con el siguiente punto de la base. Ok, entonces así van a continuar la costura. Hasta que terminen de trabajarlo, les va a quedar eh, un puntito de esos de relieve o una fila de relieve por cada punto. Voy a trabajarlo y regreso. Y bueno, una vez que ya terminamos de coser toda eh, esta parte a la base, así es como se va a ver por la parte de abajo, y así se ve el capacillo terminado. Así se ve por la parte de adentro. Entonces aquí ya nada más voy a estar volteándolo un poquito para poder hacer un nudo. Ya si ustedes quieren este nudito lo pueden perder en el tejido. Yo aquí no lo voy a perder porque como ahorita vamos a rellenar pues este va a quedar por dentro. Entonces no hay ningún problema. Y miren, así es pues como se va a ver. Bueno, ahora vamos a continuar trabajando la partecita del pan. Para esto voy a utilizar la hilaza en el color trigo. Vamos a empezar trabajando un anillo mágico de 6 medios puntos. Vamos a hacer punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos un poquito el anillo mágico. Y vamos a la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a trabajar únicamente aumentos. Así vamos a continuar toda la vuelta y al terminar vamos a tener 12 medios puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 3 haciendo un medio punto seguido de un aumento. Sería punto 1 y en el siguiente punto trabajamos el aumento. Así vamos a continuar trabajando toda la vuelta. Al terminar nos van a quedar 18 medios puntos. Una vez que terminamos de trabajar la vuelta 3 tenemos 18 medios puntos. Entonces como las siguientes vueltas ya nada más vamos a continuar haciendo aumentos, se las voy a poner aquí en la pantalla y también se las voy a decir. Para que ustedes ya los trabajen solitos, recuerden que nada más tienen que cambiar el número de puntos que trabajan antes de hacer el aumento. Esto lo comento por los que son así principiantes, pues también puedan trabajar su cupcake sin ningún problema. Entonces van a continuar trabajando a partir de la vuelta 4. En esta vuelta van a hacer dos medios puntos seguidos de un aumento y les quedarán 24 medios puntos. Eh, luego van a la vuelta 5 haciendo tres medios puntos seguidos de un aumento y les van a quedar 30 medios puntos. Luego vamos a la vuelta 6, ahí vamos a trabajar 4 medios puntos seguidos de un aumento y nos van a quedar 36 medios puntos. Después en la vuelta 7 hacemos 5 medios puntos seguidos de un aumento y vamos a terminar con 42 medios puntos. Voy a trabajar hasta esa parte y vuelvo. Una vez que terminamos de trabajar todas las vueltas, que fue hasta la vuelta número 7, eh, nos quedan los 42 medios puntos y así es como se ve el tejido. Ahora con estos 42 puntos vamos a estar trabajando recto desde la vuelta 8 y hasta la vuelta 10. Van a ser en total tres vueltas las que tenemos que tejer. Voy a trabajar esas tres vueltas haciendo un medio punto sobre cada medio punto y regreso. Una vez que terminamos de trabajar la partecita del pan, así es como se ve. Entonces aquí ya nada más hay que cortar la hebra, hay que cortar la larga porque con esta misma vamos a coserlo. Entonces aquí ya coloqué el hilo en la aguja, así es como se ven las dos partes, aquí todavía no, no las he cosido, nada más puse este encima. Y pues ya vamos a empezar a trabajar la costura. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es meter la partecita del pan así, y se tienen que fijar que más o menos les quede un poquito de, pues sí, de lo que es el capacillo en la parte de arriba libre, o sea, no van a coserlo directamente aquí en el principio. Y entonces, aquí más o menos ustedes calculan cuánto cuánto lo quieren meter. Yo, por ejemplo, así lo voy a dejar. Y pues ya nada más vamos a ir dando la costura por aquí por por la orillita. Aquí nada más ustedes se tienen que fijar de ir tomando lo que son hebritas de del tejido, pero con mucho cuidado, traten de tomar únicamente la hebra de, de la parte de adentro. Miren, aquí por ejemplo, ya tomé un, una hebra y si ustedes se fijan por la parte de afuera no se nota, entonces eso es lo que ustedes tienen que estar buscando. Y después vamos a tomar el punto que queda en ese lugar, sería de esta manera. Si sí, aquí ya nada más jalamos y así quedaría la primera puntada. Ahora vamos a trabajar. La siguiente puntadita. De la misma manera. Así es como va quedando. Este pedacito de acá queda suelto. Entonces, así van a repetir el mismo procedimiento con todas las puntaditas hasta que terminen de coser completamente la parte del panecito. Aquí si a ustedes se les dificulta un poco la costura pueden hacer también lo siguiente, miren, van a colocar así el panecito, más o menos ustedes ahí acomódenlo, que tanto eh, quieren que quede adentro y ya cuando tengan bien definido como lo quieren pueden apoyarse de algunos alfileres para que se les mueva lo menos posible. Nos pueden ir colocando así. Y esto pues les va a facilitar mucho la costura porque así van a fijarse eh, dónde van metiendo cada punto. Entonces, así van a continuar ustedes trabajando lo que es la costura. Eh, no lo vayan a cerrar completamente. Cuando estén llegando al final, eh, dejen un espacio de, no sé, unos cuantos centímetros para que por ahí, por ahí, perdón, podamos rellenarlo. Entonces voy a trabajarlo y regreso. Bueno, una vez que ya terminamos de trabajar la costura, así es como se ve, aquí si se fijan, yo he dejado un espacio pequeñito que es por donde voy a estar colocando el relleno. Por acá ya tengo el relleno, entonces lo que voy a hacer es que pues nada más lo voy a separar y lo voy a ir metiendo. Así de esta manera lo van colocando. Aquí no es necesario que, que coloquen tanto relleno. Nada más pues para que quede firme. Entonces bueno, voy a terminar de colocar el relleno. Y bueno, así queda. Aquí ya está completamente eh, relleno. Ya nada más vamos a terminar de trabajar lo que es el pedacito de, de la costura que nos queda igual como lo veníamos haciendo. Bueno, y una vez que terminamos de trabajar la costura, así es como se va a ver el cupcake. Bueno, ahora vamos a continuar trabajando lo que es el adornito del glaciado. Para esto voy a utilizar hilaza en color blanco. Bueno, para hacer el glaciado vamos a estar utilizando igual el gancho de 2 milímetros y vamos a empezar trabajando un total de 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Saltamos la primera cadenita y ya en la segunda empezamos a trabajar los medios puntos. Van a ser 10 los que vamos a tejer: van 2, 3, Ahora vamos a trabajar una cadenita, giramos el tejido y a partir de esta vuelta o esta fila número 2 vamos a continuar trabajando siempre de la misma manera. Vamos a tomar únicamente la hebra de la parte de atrás del medio punto. Recuerden que aquí la cadenita que hacemos para girar el tejido no cuenta. Entonces así van a continuar trabajando un punto sobre cada punto, pero siempre por la hebrita de atrás. Aquí nosotros tenemos que trabajar un total de. 14 vueltas o 14 filas. Voy a hacerlas y regreso. Bueno, una vez que ya terminamos de trabajar las 14 filas, así es como se ve. Aquí quiero comentarles que dependiendo de qué tan largo eh, quieran el glaciado, pues pueden trabajar las filas que ustedes necesiten. En mi caso yo trabajé 14. Entonces, miren, así se va a ver, queda como un rectangulito. Aquí ya lo que van a hacer es que van a cortar la hebra larga y la van a sacar para que luego con esta podamos hacer la costura. Entonces nos queda el rectángulo así, nosotros ya nada más vamos a tomarlo de las esquinas y lo vamos a torcer de esta forma. Así las orillitas nos quedan como en piquito. Entonces aquí ustedes se pueden apoyar de algunos alfileres nada más para sujetarlo y poder trabajar sin que se nos esté desdoblando. Miren, yo así lo voy a dejar. Y aquí ya lo que voy a hacer, pues nada más es esto. Voy a estar doblándolo. Aquí si ustedes gustan, antes de doblarlo, se me estaba pasando, escondan el hilo más chiquito para que luego no vayan a batallar de que les quede afuera al momento de, pues sí, de estarlo cosiendo. Entonces, aquí si quieren dar una puntadita, igual pueden aprovechar para dar una puntadita en donde está el alfiler. Y pues así nos queda más segura esta parte. Aquí ya nada más trabajan un pequeño nudito. Y si ustedes quieren, pues también lo pueden perder llevándolo hacia la parte de adentro. Miren así. Y aquí pues voy a aprovechar para quitar el alfiler porque esta parte ya quedó aquí bien fija. Entonces miren, así queda. Aquí les digo que ya nada más, pues vamos a estar trabajando lo que es doblar. Que nos quede así como un pequeño circulito. Y asegúrense de que uno de los lados quede en el centro. ¿Sí? Y el piquito pues hacia arriba. Para que quede en punta el glaseado. Miren, así más o menos se va a ver. Miren, lo doblan así para que embone. Miren, queda así el piquito arriba. Aquí pueden dar unas vueltecitas al, al tejido para que ustedes lo vayan acomodando. Llega un momento como que estas tiritas que quedan así en relieve, no sé, como que se acomodan cuando lo giran. Eh, y ya una vez que lo tienen así, pues ya nada más lo aseguran con un alfiler. Para que no se les vaya a mover la formita. Miren, así quedaría. Igual aquí ustedes también pueden aprovechar y medirlo en el, pues sí, en, el en el cupcake. A ver cómo, cómo es que se ve. Si ven que se ve muy chiquito, igual pueden hacerle, pues hay un ajuste antes de coserlo. Así se vería. Entonces, bueno, a mí me gusta ya ese tamaño. Así lo voy a dejar ya como quedó. Y pues aquí antes de empezar a coser les recomiendo que den unas cuantas puntaditas por el mismo caminito que está colocado el alfiler para que así pues ya no se les vaya a mover. Aquí nada más asegúrense de que pasen todas las, pues sí, el hilo por todas las partes para que cuando quiten el alfiler pues no se les vaya a deshacer. Voy a dar otra pasadita de regreso. Miren cómo voy tomando todas, todas las partes del glaciar. Aquí no lo jalo mucho porque también si lo jala, bueno, pues se va a comprimir un poquito. Y una vez que esto ya está listo, miren, ya lo podemos retirar el alfiler y también podemos aprovechar para darle un poquito de forma soltándolo. Lo aflojamos un poquito si quieren con las manos. Y así es como se va a ver. Entonces, ahora sí van a traer el cupcake y ya nada más vamos a estar cosiendo. Lo vamos a colocar justo en el centro. Igual hay que sujetarlo con algunos alfileres. Y así es como se ve. Ahora, pues ya nada más vamos a estar dando unas pequeñas puntaditas. de esta manera vayan tomando eh, los puntos del glaseado lo más cerquita que se pueda a donde ya van a quedar para que así se note lo menos posible aquí si se fijan quedan un poquito separados entonces lo que yo voy a hacer es unirlos un poco con el hilo para después coserlos voy tomando hilo del pan o de la así pues, de la partecita del pan y luego voy pasando por la orillita del glaciado, ¿Sí? entonces así van a continuar trabajando toda la costura. Una vez que ya terminen, pues ya nada más van a hacer un pequeño nudito y lo pierden en el tejido. Voy a hacerlo y regreso. Y bueno, una vez que ya terminamos de hacer la costura del glaciado, así es como se va a ver el cupcake terminado. Me ha encantado el resultado. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes también les gustó tanto como a mí. Eh, en este caso yo les digo que yo lo hice para que sea un alfiletero. Entonces, estos puntitos que ustedes ven aquí son los alfileres. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí les dejo el video. Ustedes pueden trabajarlo en el color que más les guste. Miren, yo por acá hice otro. Ya tengo aquí dos. Este lo hice en el color eh, de chocolate, pero este no lo voy a estar utilizando para el filetero, solo lo voy a colocar así de adorno porque eh, tengo algunos alfileres en colores oscuros y se me hace un poquito más difícil verlo con este, pero me encantó el resultado también. Entonces, este lo voy a poner en alguna de las repisas que tengo con mis muñequitos. Y pues bueno, quería mostrarles también que si ustedes se fijan aquí, este se ve un poquito más grande. Es exactamente el mismo patrón, nada más que este fue el primero que yo realicé. Y regularmente a mí me pasa que cuando trabajo la primera pieza que estoy haciendo el patrón... Eh, tiendo a trabajar un poco más apretado y ya cuando tengo el patrón hecho como ya estoy más tranquila trabajando porque ya pues si ya tengo los pasos a seguir eh, suelto un poquito más la mano entonces por esto este me ha quedado un poquito más grande pero de igual manera los dos me han encantado entonces bueno así es ya como que ha terminado el video de los quequitos ojalá ustedes también lo pongan en práctica si lo hacen, no se olviden de mencionarme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran eh, como Amiel Gurumi y en Instagram me encuentran como Amiel-Gurumi. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.